Recording in progress.
Hola, hola, buenas noches. Hola, Buenas hola. noches, licenciada. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, Lee. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya preparados y listos? ¿Qué tal? Buenas noches, licenciada. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. ¿Cansaditos? ¿Ya descansados? Ya casi se nos acaba así el tiempo. Ya esta es nuestra jornada número 15. Qué rápido se fue. Yo siempre digo, el tiempo se nos va como agua entre manos. Así que, bueno, vamos a darle inicio a las actividades. Me quedé esperando, nadie me mandó nada al grupo de WhatsApp. Nada, nada. Dios mío, dije, ¿qué me les pasó? Hola. Es que no dormimos. Ah, vaya. Voy a comenzar pasando asistencia. Marlon Adonai. Presente, Lisa. Marlon, Presente, presente. gracias. Aida Yanet. Aquí presente. Gracias. Rosario Lourdes. Presente, licenciada. Gracias, Natalie. Nos hizo falta ayer, Natalie. Presente, sí, es que no tenía internet en casa. No se preocupe, qué raro, Diego. Sí, Natalie, de las que está hasta tempranito, de algo me dejó de haber pasado. Pensé que habían sido problemas de lluvia. Sí, es que como la lluvia, desde que cayó como un rayo, ya estuvimos bastante tiempo sin internet. Wow, wow, sí, me imagino. Muy bien. Ileana Giselle. Good morning. Dios mío. Buenas noches. Ah, pero quería ver si estaban. Sí, vengo de clases de inglés a contestarle, Iva. Pero así va. Good morning and good evening. A ver. No. Sí. Así, ¿verdad? ¿Cómo era la cosa? Ay, no, ya vi que hoy estamos así bien. Bien enérgicos. Muy bien. Ay, ay, se me perdió esta cosa. Roxanita, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Roxanita. Roxanita. Bueno, lo que se buenas me noches, conecta. Licenciada. Hola, buenas noches, buenas compañeros. Ana y Jessica, que buenas me noches. Ha pasado. Hola. Yo dije, ya no va a continuar Ana Jessica. Qué barbaridad. Mi adiós nos dijo. Dije. Ay, no, ¿cómo no? Es que la quiero ver. ¿Cuándo no me conecté? El martes, ay, ¿verdad? Ni el lunes, ni. Ah, no, lunes no, ¿verdad? No. No. El martes ajá, ni miércoles. Ni martes ni miércoles se conectó. ¿En serio? ¿Dos días? Ayer no se conectó. Ah, no, cómo no, cómo no. Antier sí se conectó. Sí, Antier sí se conectó. Ay, Dios mío, ya estoy diciendo cosas que no son. Padre sí. Bendito. Sí, ayer, padre. Ayer fue que no me conecté porque vine bien noche de trabajar. Ya vine a las 9 de la noche aquí a la casa. Ay, Dios mío, ya me imagino, cansadita. Bueno, pero lo importante es que ya está acá. Ay, sí, gracias a Dios. Excelente. Ruth Elizabeth, buenas noches. Presente, les, buenas noches. Le extrañamos también. Ayer. Sí. Dios mío, Diego. Pero, creo pero que ya se estoy. Le... Ok, creo que algo me les pasó, dije yo, porque no es así nomás, dije. Muy bien. Ivonne Stephanie. Buenas noches, presente. Hola, buenas noches. A usted también le extrañamos, pero yo sé que estuvo en clase. Bueno. Okay. Ok, Karencita. Karencita. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Karencita, bienvenida. Francisco. Gracias. Francisco Antonio. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Francisco Antonio. Francisco. Bueno, ya se me va ya va a abrir su micrófono. Jorgito, buenas noches. Hola, Lick, buenas noches. A usted también lo extrañamos ayer.
Kimberly, pasó. Lo que pasa es que por la lluvia, el internet estaba malísimo y no me abría la reunión. Ay, no se preocupe, mi niño. Yo sé que en invierno es bien terrible las conexiones. Y a veces vivimos en zonas donde, entre comillas, debería ser buena la señal, pero no. Bueno, ustedes se dieron cuenta la semana pasada, creo que fue verdad que yo tuve problemas de señal también. Muy bien. Araceli, buenas noches. Bienvenida. Araceli. Buenas Araceli. Noches. Bienvenida. Bienvenida. Muy gracias. Bien. Carlitos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenas noches. Bienvenido, bienvenido, excelente. Gracias. Ileanita, Ileanita Aguilar. Buenas noches. Hola, buenas noches. Eric Alexander, ¿cómo está? Eric. Hola, buenas noches. Muy bienvenido. Bien, gracias. Bienvenido, excelente. Cindy Rubio. Cindy. Cindy. Todavía no sé. No. Quiero ver. Aida, quiero ver Ruth Yassan, Liliana Ivonne, Karen Jorge. Ya está. Me acabo de unir, perdón. Hola, no se preocupe, justo la estábamos llamando, Cindy, no se preocupen. Gilma Luna, Gilmita. Ayer fue que le cambié el nombre como 6 veces, ¿verdad, Gilma? ¿Gilma? Vale, después. Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado, Miguelito? Miguelito. Buenas noches. Bienvenido. Gracias, bienvenido. Bien. Ok, si se escucha bien, bienvenido. Crisia, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Crisia? ¿Crisia? Ok. Vamos a dejar pendiente. Crisia, Franklin. Franklin, buenas noches. Franklin. Lick, no sé si dijo Crisia ya. Sí, le acabo de mencionar, pero no se preocupe, ya le puse su asistencia. Ok, gracias. Reinita, por acabo de ver a Reina. Reinita. Presente. Muy bien, Reinita, gracias, bienvenida. Ok, no sé si gracias. Alguien se me haya escapado. Yo. Gilma Luna presente. Ah, ok, Gilmita, no se preocupe, ya le puse su asistencia. ¿Quién dijo yo? Yoli, qué barbaridad. No Roxana, no. Roxanita, ya le puse asistencia. Francisco. Ay, Corea también. Ya le puse asistencia, Francisco. Gracias. Ya les puse. A veces cuando ustedes los llamo, pero veo que ya están conectados, les pongo asistencia. Pero cuando tengo dudas, si están pendientes, empiezo a preguntarles. Así que no se preocupe, que igual saco capturas de pantalla al inicio y al final para ver quiénes se nos han conectado y así que no se nos escape nadie por si ya habíamos pasado la asistencia. Así que tranquilos, pero ahí estamos. Por ejemplo, ahorita Hamilton se nos está conectando. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les fue con su actividad que les quedó? ¿Cómo les fue? Cuéntenme. Pues yo digo que bien, licenciada, aunque le voy a compartir pantalla cuando se lo pregunte para ver si ahí a ver qué me quedó bueno. Ajá. De acuerdo, no se preocupe. Vamos a el tema de ahora es cómo nosotros hemos venido hablando de cómo se hace un plan de social media que vimos ayer. Nos quedó una tarea. Ayer también vimos un poquitito del marketing de contenido. Vamos a hacer un breve repaso y también vamos a definir cómo elaborar los objetivos. Nosotros hemos venido hablando de la elaboración de objetivos como tal, pero no los hemos definido cómo debería de estar estructurado. Y hoy vamos a aprender a hacerlos. De igual manera, vamos a hacer ver los avances que ustedes tienen y vamos a comenzar por ahí. Pero antes de eso, vamos a hacer un breve repaso de nuestro
del material que vamos a desarrollar ahora relacionado a la temática. Vamos a ver un pequeño recordatorio de lo aprendido el día de ayer y a partir de ahí vamos a comenzar a trabajar ya nuevamente en nuestro plancito y vamos a ver también la definición de los objetivos que deberíamos plantear. Entonces, así que váyase preparando. Si van a compartir pantalla, de igual manera me avisan para habilitarles. El día de ayer nos quedamos justo en este esquema. ¡Auch! Nos quedamos en este esquemita que era como la elaboración del plan de social media. Mencionábamos que habíamos que hacer un análisis de nuestro negocio, nuestro contexto. También veíamos el análisis de la competencia, el planteamiento de los objetivos y lo veíamos en algún momento. ¡Auch! A veces mi compu se pone en modo, yo quiero hacer lo que yo digo. Ok. Les mencionaba que hacíamos el análisis de DACO o FODA, el análisis de la competencia, el planteamiento de objetivos, definíamos un público objetivo, también definíamos una estrategia, los medios a utilizar, las acciones que vamos a tomar, guía de estilo, presupuesto, y veíamos la parte de las mediciones y analíticas. Si bien es cierto, un plan de social media es importante que lo tengamos definido, sabemos que no lo vamos a terminar en una o dos horas. Eso estamos más que claros. Sabemos que no es algo que usted va a plantear así a la carrera, ¿verdad? Por el contrario, debe de ser algo bien pensado. Ahora bien, a esto es a lo que nosotros llamamos marketing digital, ya al planteamiento de las diferentes estrategias o los diferentes pasos a implementar, ya sea en un medio social, es decir, una red social, o en diferentes sitios, en internet, dígase blog, dígase email marketing, dígase en sus páginas web o algún tipo de canal, como por ejemplo YouTube. Entonces, cuando nosotros tenemos definido ya este esquema con el que hemos estado mencionando, ¿verdad? Cuando ya tenemos definido el esquema como tal, usted, en esta parte donde hablamos de medios sociales y la estrategia que voy a utilizar, ahí es donde nosotros decimos, ok, las estrategias y los medios que voy a utilizar son, si voy a crear un contenido, un podcast, si voy a crear, por ejemplo, una storytelling, si voy, y empezamos a definir qué tipo de documento, de publicación voy a hacer, y a partir de ese tipo de publicación, a usted se le va a facilitar poder ya definir cómo lo voy a hacer. Y esto va a estar alineado al objetivo que usted tiene, que ya decíamos en su momento, posiblemente mi objetivo sea posicionarme, mi objetivo sea darme a conocer, mi objetivo sea vender más, mi objetivo sea tener nuevos leads, y ahí va a depender de qué es lo que nosotros estamos buscando o pretendemos tener, y eso nos va a facilitar ya a nuestras estrategias, que al final nosotros tenemos claridad que lo que nos interesa es poder vender y obtener los resultados esperados, porque sabemos que por mucho que querramos, debemos de ser conscientes que las redes sociales sí son indispensables para el crecimiento de nuestros negocios. Pero ojo, esto también va a estar alineado al contexto al cual nosotros nos estamos dirigiendo. ¿Por qué les menciono esto? Recuerdo que hace un par de meses tuve una persona en un curso de marketing digital y esta persona me decía,
fíjese que nosotros no crecemos o no entiendo por qué no logramos llegar. Resulta que la naturaleza del negocio era una naturaleza bien diferente a la que quizás comúnmente estamos acostumbrados. Estábamos hablando de un agroservicio y no quiere decir que porque sea agroservicio no pueda esta persona tener redes sociales, pero la cultura que vamos a encontrar en diversos contextos probablemente no esté alineada a nuestra razón de ser. Y entre otras cosas que habíamos identificado, como por ejemplo, ella no, de hecho, desconocían que cuando nosotros hacemos la compartida, digo, de las publicaciones, el alcance es más que todo para quien hizo la publicación original, más no si yo estoy compartiendo, ¿verdad? Entonces, es una de las cosas que debemos de tener claridad, porque uno de los errores comunes que cometemos es cuando vemos un contenido interesante o de valor, lo que hacemos simplemente es reenviarlo, ¿verdad? Compartirlo. Y eso a nosotros, y muchas veces lo compartimos en nuestras propias páginas, y eso al final no nos viene a sumar, porque el alcance no es para la página, para nuestra página, sino que se viene a dar el alcance para la página de la cual está la publicación original. Claro, nosotros en su momento consideramos que sí podría ser a nuestro, más que todo a nuestros resultados. Así que por eso es importante que nosotros tengamos claridad que el hecho de que comparta una página no me da la garantía que voy a tener el alcance esperado. Entonces, como recomendación, debemos de hacer nuestros propios contenidos. Ok, ¿preguntas hasta ahorita? ¿Preguntas hasta ahorita? ¿Dudas? ¿Preguntas? No. No. Están calladitos. Ok, dentro de las estrategias, que habíamos estado mencionando, ¿cuántos de nosotros conocemos los diferentes tipos de publicación que se pueden hacer? ¿Quién me ayuda con los diferentes tipos de publicaciones que podemos hacer? ¿Quién me ayuda? Levánteme la manita. ¿Quién me ayuda con los diferentes tipos de publicaciones? Licenciada, cuando se refiere a diferentes tipos de publicaciones, solo tengo la duda si es ¿hacia qué propósito hacemos la publicación? Por ejemplo, cuando yo digo diferentes tipos de... no sé si es diferentes tipos de publicaciones, si va, digamos, si va específicamente para vender o para solo hacer la campaña, darnos a conocer, no sé si es de esa. Por ejemplo, ¿qué tipo de contenidos conocemos que existen, Marlon? Ya hemos hablado algo. Tengo la manita levantada de Francisco y la de Natalie. Francisco. Sí, ¿no será lo que hablamos al principio casi de que era de entretenimiento? También, ¿cuál era el otro? Educación, información. Ok. Todo ese tipo de contenido. Ok, excelente. Justo eso es lo que los tipos de contenido o los diferentes tipos de contenido que podemos generar. Ahora bien, quisiera saber qué tipo de contenidos conocemos que existen. ¿Qué tipo de contenidos sabemos que existen? ¿Hola? ¿Serán los Reels? Las publicaciones que hacemos en Instagram, por ejemplo, los videos, los cortos en TikTok. ¿Serán ese tipo? Las historias, los podcasts. Podcast, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más será? ¿Qué más será?
También no sé si ingresan dentro de los contenidos, así como de como los tutoriales, digamos así. No sé si como tipo tutoriales y como de contenidos que hacen como los procedimientos. Más que todo para mí es tipo tutorial. El how to. Ok, tenemos acá, y les hacía la pregunta porque les quiero presentar esta infografía. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de los diferentes tipos de contenido, hoy lo moví demasiado por acá. ¿Quiero ver? Bueno, los diferentes tipos de contenidos que nosotros podemos hacer para una estrategia de marketing digital o los diferentes tipos de contenido. Por ejemplo, tenemos el how to, que es el cómo se hace, ¿verdad? El procedimiento. Tenemos guías, tenemos tutoriales, videotutoriales, tenemos, por ejemplo, por acá tenemos los GIF, tenemos descargables, tenemos webinars, entrevistas, tenemos tendencias, tenemos, por ejemplo, casos de éxito, recopilaciones, tips, consejos, listas, glosarios, tenemos ofertas, descuentos, concursos, todo este, ay, Dios mío, ¿qué hice? Todo este tipo de todo este tipo de contenidos o todo este tipo de publicaciones son las que nosotros podemos generar ya dentro de nuestra estrategia. Es decir, en este espacio ya nosotros podemos definir qué tipo de publicación es la que más me conviene, qué tipo de publicación es la que va a generar mayor interés. ¿Qué tipo de publicación es la que me va a atraer nuevos leads? ¿Qué tipo de publicación va a ser atractiva? Y esa publicación o esas publicaciones me van a poder hacer llegar a los clientes o los públicos objetivos que nosotros tenemos. Entonces, por eso es importante que ustedes, ya teniendo su plan de social media o su plan de marketing o su estructura de campaña, ustedes ya puedan definir qué tipo de publicación vamos a hacer. En su momento, lo común es un reel, lo común es un video, lo común es una fotografía, y eso es lo más común. Ahora bien, va a depender también de qué tipo de productos o servicios tenemos. ¿Qué tipo de productos o servicios son los que estamos ofreciendo y para nuestro segmento? Y a partir de ahí, usted va a poder definir qué tipo de publicaciones va a hacer con el fin de poder atraer y generar interés en nuestros clientes. Un ejemplo de ello. No a todos nos puede servir, por ejemplo, un webinar. Para no todos tampoco nos va a servir, por ejemplo, una infografía. Para algunos nos va a servir más un tips, para algunos nos va a servir más un tutorial, para otros nos va a servir más tener información de algo en particular, como por ejemplo infografías o haciéndolo a través de videos tutoriales. Por ejemplo, alguien que me diga, mire, mis rubros son misceláneos, entonces habría que buscar qué tipo de publicación voy a hacer que esté apegada a las necesidades que se tienen con las y los usuarios. Entonces, esta es una cantidad de posibles tipos de publicación que podemos hacer o tipos de contenido, el cual debe de estar apegado y alineado a las necesidades de sus usuarios. Por eso es importante que ustedes conozcan a su segmento, que ustedes conozcan a su buyer persona, y a partir de ahí ustedes van a poder establecer qué tipo de contenido vamos a desarrollar. Ok, preguntas hasta acá. No sé si Francisco tenía levantada la mano. ¿No? Perdón, me olvidó bajarla. Ok, no se preocupen. Ok, ¿alguna otra pregunta que tengamos? ¿Dudas? Respecto a... ¿No? Muy bien. Luego, ya viendo, perdón, Andrea, Andreita, la escuchamos, adelante.
Hola, licenciada, pero fíjese que no es sobre la clase, sino que es porque me acabo de conectar porque tuve problemas con el internet, por eso. Vaya, no se preocupe, Andrea. Pero no ya está arreglado. ¿Se acaba de conectar o ha logrado ver algo de lo que acabo de explicar? No, me acabo de conectar, ¿hace qué? Unos segundos. Ah, vaya, no se preocupe. Pero voy a ver la clase. De acuerdo, ya vamos a entrar un poquito en materia y ahí vamos a pedir su participación. Vale, entonces, gracias. De acuerdo con lo que nosotros hemos establecido, si ustedes se dan cuenta, pues tenemos diversidad de tipos de contenido que, los cuales nosotros podemos hacer. Ahora, pregunto, ¿cuántos de nosotros conocíamos ya la existencia de este tipo de contenidos que existían y para qué podrían servirnos cada uno de ellos? Las y los escucho. Quizás así en materia, en lo personal, no, ¿verdad? Porque a veces uno ve publicaciones, pero hay personas que usan listas, hay personas que usan, dependiendo del producto, ¿verdad? Que ellos ya tengan, ¿verdad? Entonces, pero yo en general sí. Sí, ya había visto, por ejemplo, los contenidos que llevan lista, los que llevan reels, los que llevan podcast, los que hacen en vivo. Y en la presentación de los diferentes tipos de publicaciones veo que hay una muy buena cantidad de tipos, ¿verdad? Que se pueden usar en base al enfoque, ¿verdad? Que uno busca. Así entonces, ya leyéndolos y viendo los dibujitos y las descripciones, ya uno ya identifica, esto lo vi aquella vez en aquella publicación, y así, ¿verdad? En lo personal, eso es lo que... Excelente, excelente. Sí. Gracias, compañera. Tengo la manita de Ana Jessica. ¿Ana Jessica? Sí, licenciada, en lo personal igual, ¿verdad? Ya había visto algunos reels y de hecho me quedo viéndolo, ¿verdad? Y... Ahí le pasan horas, ahí se pasa horas. Entonces, le adiviné, ¿verdad? Lo único, licenciada, que en lo personal me da temor usarlos. Uno, y dos, que lastimosamente mi teléfono no está tan actualizado, por decirlo así, y no lo puedo cargar con diferentes aplicaciones. Eso, cabal. Pero sí tengo curiosidad por quererlos utilizar. Tal vez primeramente si me funcione. ¿Y no se puede apoyar de alguna computadora? No, no. Okay, solo el teléfono tengo ahorita. Ok, bueno, pues hay herramientas que nos pueden... servir, por ejemplo, para la elaboración de infografías, de videos, tutoriales, etcétera. Por ejemplo, podemos encontrar Canva, podemos encontrar aplicaciones como Genially, que nos pueden servir para poder generar cierto tipo de contenidos. Sabemos de que en la Play Store o en las diferentes tiendas de los móviles, de las diferentes marcas que usamos, encontramos diversidad de aplicaciones que nos pueden servir y con eso también nos podemos auxiliar. Pero así como nos decía la compañera, ¿verdad? Ella tiene una pequeña dificultad, pero esperamos la pueda solventar y pues después poderlas aplicar. Entonces, prácticamente esa es la dinámica que se debería de implementar al momento de generar una publicación o una estrategia. Ahora yo les hago la pregunta. ¿Será lo mismo publicar por publicar o será diferente ya la creación de una estrategia? Yo creo que sí es diferente porque creo que las estrategias pueden cambiar. Por ejemplo, si yo publico sin un propósito, es como puedo publicar siempre lo mismo y así. Pero si hago una estrategia, es como prueba y error, ¿va? Si esta estrategia me funcionó, es como chivo. Entonces, significa que puedo utilizar esta estrategia hasta que pueda innovarla quizás. Pero, y puedo tener varias estrategias al mismo tiempo. Creo yo. Pero y ¿qué pasa? En las diferentes redes también. Ajá. Ajá, si la estrategia falla, entonces es como que le da un parámetro para saber, esto no funciona, o por lo menos a mí no, o qué estoy haciendo mal en mi estrategia para que pueda mejorar mi negocio. Entonces yo creo que es bueno trabajar con estrategias y estar
dispuesto a entender que uno puede fallar con la estrategia, pero así que es. Así se aprende. Uh-huh. Así es. Si nos damos cuenta, hay diferentes formas de las cuales nosotros, probablemente no me funcionó, yo les decía, no recuerdo si la semana pasada o la anterior, les decía, probablemente la estrategia que a la compañera fulana o al compañero fulano le funcionó, a lo mejor a usted no le va a hacer funcionar, o a lo mejor a usted sí le funcionó, pero a los demás compañeros no le funcionó. Entonces, ahí tiene que ver y va a depender de los diferentes contextos en los cuales nos estamos dirigiendo y quiénes son nuestros diferentes mercados. Y a partir de ahí, nosotros definir una estrategia que sea acorde a las necesidades que se tienen. Ana Jessica. Me imagino yo también de que la estrategia va a funcionar también dependiendo qué tipo de negocio o qué tipo de producto estoy promocionando, ¿verdad? Entonces, de eso va a depender si la estrategia puede funcionar o no. Por ejemplo, la vez pasada hablábamos de los inbox, parece, que borbandean y borbandean de información, ¿verdad? Tal vez a mí eso no me funciona por el tipo de negocio que yo estoy promocionando, ¿verdad? Tal vez a mí me pudiera funcionar un TikTok o qué sé yo, otra cosa más activo, por decirlo así. Así, un aplauso. Justo eso es lo que ya tenemos un pensamiento, ya lo hacemos ya con un pensamiento crítico de cómo voy a hacer mis estrategias. En algún momento lo decíamos y ya la compañera Ana nos acaba de hacer recordatorio. A mí probablemente la estrategia de email marketing, por favor, ni me hable de eso, porque mis clientes están aprendiendo a usar WhatsApp, ¿ok? Están aprendiendo a usar WhatsApp. Algunos ahorita o hace poco abrieron sus cuentas de Facebook. Y a partir de ahí yo tengo que definir qué tipo de publicación, es decir, tenemos que ser empáticos con nuestros clientes, porque de pronto yo pueda tener demasiadas competencias tecnológicas, yo quisiera estar en todas las redes y que me lleguen por este medio, por este otro medio, pero si mis productos o servicios no están orientados a estar en todas las redes o mis clientes no están en todas las redes, voy a estar invirtiendo energía y probablemente algún tipo de recurso económico, el cual al final no vaya a ser funcional, pero a lo mejor si yo tengo claridad, así como nos decía la compañera, dónde, qué tipo de públicos o qué tipo de segmentos son los que estoy trabajando, yo puedo definir si me conviene o no me conviene aplicar la estrategia de email marketing, por ejemplo. Y así sucesivamente, de acuerdo a cada uno de los rubros. Por ejemplo, si usted se dedicara a la venta de, por ejemplo, hortalizas, dependiendo del segmento a quien usted lo esté dirigiendo, así va a tener que aplicar su estrategia. Entonces, esa es la dinámica que se implementa en cada uno de los segmentos o en cada uno de los diferentes negocios o rubros. Ana, perdón, Aida. No sé si quería aportarnos algo. Hola, Liz. Sí, algo. Fíjese de que precisamente de lo que se acaba de mencionar de los TikTok, bueno, mencionaron los TikTok, ¿verdad? Pero yo aún todavía no tengo esa aplicación, pero estoy pensando en si descargarla. Pero referente a los videos cortitos ahí, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, un día pues, después de clase, pues quise allí probar cómo era la experiencia con eso, porque sinceramente no tenía ni la idea de cómo se hacía. Ok. Hoy ya tiene TikTok, Aida. Ah, no, pero yo hice un video corto, ¿verdad? Ah, ok. Entonces, tomé en cuenta el video que nos pasó usted, que nos vendieron ahí la Coca-Cola, ¿verdad? Y bueno, pues, pues yo hice un video así cortito, similar, en donde se mueve el producto, pero no se dice nada, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, pero para no hacerle ahí bien larga la plática,
Pues a raíz de ese video corto que hice, como los videos cortos, bueno, no sabía que cuando uno hace un video corto, pues aparece en nuestro perfil, ¿verdad? Aparece como contenido en nuestro perfil. Entonces, mi sorpresa fue que por ese video que hice, realicé unas ventas del producto que promocionó. ¡Qué genial! Ajá, entonces, hice unas ventas ahí de ese producto. Y pues eso como que me ha animado y me ha emocionado, pues porque pues es una experiencia más. Es correcto. Si se dan cuenta, cuando nosotros aplicamos ya las estrategias y aplicamos lo que hemos ido aprendiendo, vamos a ir viendo resultados inmediatos, vamos a ir viendo resultados inmediatos. Pero si nos esperamos a terminar, ¿verdad? Se nos va yendo el tiempo y de pronto no logramos lo que tal vez tenemos como propósito. Pero que me alegra que usted, y yo sé que muchos han puesto en práctica las diferentes actividades que hemos hecho acá en clase, lo han aplicado ya en sus redes, y eso nos lleva a poder tener una mejora continua y sobre todo lograr el posicionamiento que nosotros buscamos. No sé si Ana quería decir algo. Sí, solo felicitar a la compañera y qué orgulloso nos sentimos de usted, ¿verdad? Excelente. Eso nos anima a todos, ¿verdad? Oír las experiencias de nuestros compañeros para animarnos. Es correcto, esa es la dinámica, ¿verdad? Que podamos, no solamente a la parte teórica, ¿verdad? Sino que lo pongamos en práctica y eso nos va a facilitar poder lograr los objetivos que tenemos planteados. Muy bien, ya habiendo hablado un poco de eso y haciendo ese pequeño repaso de lo que habíamos planteado en su momento, hoy vamos ya con la definición, bueno, esto es lo del marketing de contenido. Ahora vamos a hablar un poco de los objetivos. Cuando hablamos de objetivos y vamos a hacer el ejercicio, ustedes han escuchado el concepto de objetivos SMART. Sí. SMART. A ver, Cindy, cuéntame, ¿qué ha escuchado de los objetivos SMART? Están en inglés, pero también las siglas significan algo. Creo que son medibles, a ver, con tiempo, uh-huh. A ver, pues, medibles, uh-huh. Con tiempo. Uh-huh. Ay, no me acuerdo, o sea, pero sí todas tienen como, déjeme ver qué más. No me acuerdo, pero cada una significa una, pero me acuerdo de esas dos, que debe ser medible. Mire, así. Con dos que se acuerde, con dos que se acuerde. Wow. Específica, creo. Ajá. Específica, medible. Ajá. Ajá. No me acuerdo. Vamos, Cindy, yo sé que se puede. ¿Alcanzables? Sí. No, ya, ahí valió. Realista. Realista. Wow, no, así prácticamente ya nos dijo exactamente de qué se trata. Es los objetivos, el planteamiento de los objetivos. Se recuerda que hemos venido hablando de qué es lo que quiero lograr, cómo lo quiero lograr, por qué lo quiero lograr y todo eso. Existe un método que se llama SMART, pero no SMART TV, aclarando, es SMART, es un acrónimo, el cual consiste en poder, se me trabó, hola, sí se escucha. Ok, es que se me quedó frisada la pantalla, por eso me quedé así como, ¿qué pasó? SMART. Los objetivos SMART, como nos decía la compañera, no es SMART TV, ¿verdad? Sino que es SMART de un acrónimo. Un acrónimo es una palabra compuesta por varias palabras que al final significan un algo. El acrónimo SMART está compuesto por la letra S, que es específico, o en inglés, specific.
la M, que es de medibles o mesurables, la A, de alcanzables, la R, de realistas, y la T, de tiempo o de tiempo limitado. Cuando nosotros planteamos un objetivo, debería de reunir estas características. Un método bien fácil para poder hacerlo es con preguntas. ¿Qué quiero? ¿Qué es lo que quiero medir? ¿Qué es lo específico? ¿Qué es lo medible? ¿Qué es lo que quiero alcanzar? ¿Qué tan realista es? ¿Qué tan a tiempo? ¿Cuánto tiempo voy a necesitar para hacerlo? Entonces, por ejemplo, cuando ya hablamos de específico, ya su significado lo podemos orientado ya a marketing digital. Vemos que lo que busca es definir o detallar qué es lo que quiero lograr. ¿Se recuerdan que habíamos planteado objetivos y algunos les decía ese objetivo está bien o hay que dividir ese objetivo o hay que replantearlo? Ahora bien, cuando nosotros ya hablamos de específico, debemos de especificar qué es lo que buscamos. Si usted me dice, mire, yo lo que necesito es posicionarme en el mercado, ok, ahí estamos claros que el objetivo es posicionarse en el mercado. ¿Cuál mercado? Ah, en el mercado de los jóvenes de 18 a 35 años, específicamente que le guste la ropa Asterix, es lo que se me ocurre ahorita. Esto es lo que nosotros tenemos que especificar. Por ejemplo, aquí tenemos uno de los objetivos es mejorar nuestra cuenta de Instagram, perdón, se me está trabando la lengua. Eso es algo sumamente vago. Pero si nosotros decimos mejorar la interacción de Instagram en un 500%, esto se vuelve más claro. Es decir, ¿qué es lo que quiero lograr? Ah, bueno, mire, yo lo que quiero es posicionarme mi página. ¿Qué es lo que quieres? Ah, bueno, quiero posicionar mi página para que los habitantes del municipio del Congo, o de Sonsonate, o de Chalatenango, de Huachapán, específicamente en el cantón tal, conozcan que existe este negocio. Ahí yo estoy siendo más específico. Ahora, cuando vamos en la parte medible, ¿cómo voy a medir? Ah, bueno, ¿cuánto es lo que yo espero alcanzar? Ah, bueno, en mi posicionamiento, si lo voy a hacer orgánico, yo espero tener 500 nuevos seguidores, 1000 nuevos seguidores en Instagram, 2000 nuevos seguidores en TikTok, etc. Luego vemos que este objetivo también debe de ser alcanzable. Sí, es cierto, lo puedo medir, pero tampoco puedo pensar que voy a alcanzar alineado a mi objetivo específico. Si mi objetivo específico está orientado a que en el municipio tal tener 50,000 seguidores, pero si yo vengo y le digo, no, es que yo quiero tener 300,000 que sean del municipio tal, eso ya no es alcanzable, ¿verdad? Entonces, pero lo alcanzable sería que en el municipio X conozcan mi producto o mi página y que de esos al menos el 50% de los usuarios o de los habitantes le hayan dado like a mi página, por ejemplo. O que conozcan los productos o servicios que yo vendo. Eso sería todavía aún más detallado porque ya lo estamos orientando a nuestro negocio como tal. Realista. Tenemos que ser realista. Por ejemplo, aquí dice, yo espero que Rihanna me siga en Twitter. Probablemente no nos va a seguir, pero lo realista podría ser que lo que yo estoy ofreciendo, mis clientes puedan dar a conocer o me puedan hacer promoción de mis productos o servicios. Eso sí, es más realista. O que mis conocidos, mis familiares, mis vecinos, sí le den, sí den un poco más de promoción a mis productos. Y el tiempo. El tiempo es bien importante y determinante en esto. Y la razón es
que no podemos pensar que vamos a definir un objetivo de campaña para 2 años, o que lo voy a lograr en 5 años, o que el objetivo lo voy a lograr en 6 horas, en 4 horas. No quiere decir que no lo pueda lograr, claro que sí, probablemente con viralización, etcétera. Y le voy a poner un ejemplo. ¿Quiénes se recuerdan cuando salió la canción de Shakira con Bizarrap? A ver, trague, trague, mastique, mastique. Esa es verdad. Ya saben, ¿verdad? ¿De cuál estoy hablando? Sí, ¿verdad? Ok. Si ustedes como la parte de community manager les hubiera tocado que definir un objetivo de posicionamiento de la canción para el artista aplicando el método SMART, yo le hago la pregunta. ¿Usted hubiese puesto como parte del alcance o el objetivo que la canción iba a tener un alcance de más de 2.5 millones de views en las plataformas de música en las primeras 24 horas? No, ¿verdad? No lo hubiéramos puesto porque estamos hablando de millones de reproducciones o de personas que escucharon la canción. Ahora, si yo vengo y planteo que voy a lograr que al nomás publicar mi TikTok me le den like o me gusta unos 50 mil personas, cuando yo en mi página todavía solamente tengo 500 usuarios o 500 seguidores, es una meta que no está, primero que nada, no es alcanzable, no es realista. Y si yo digo que lo quiero lograr en 2 horas, probablemente eso no esté adecuado a los tiempos. Entonces, por ejemplo, si yo, y retomando el tema de la canción, nadie hubiese esperado que en ese tiempo se lograra ese posicionamiento, pero sí se logró bajo que hubo viralización. El contenido de alguna manera hubieron muchos usuarios que lo escucharon, lo compartieron, se logró un tiempo más pequeño, a lo mejor si hubiéramos tenido que definir este objetivo lo hubiéramos esperado en 2, 3 meses, 1 mes, y ahí el ejemplo del por qué es importante nosotros definirle tiempo a nuestro objetivo. No quiere decir que porque le haya definido el objetivo, el tiempo al objetivo, no quiere decir que tenga que estar escrito en piedra. Recordemos que esto es una proyección y la cual puede ser cambiada. Ahora, como ya hemos visto esto, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Todos el día de ayer y ahora me imagino que terminaron o iniciaron su plan de social media, ¿verdad? La mayoría, ¿verdad? Ahora bien, la pregunta, todos definieron un objetivo como tal. Permítanme un segundito. Hoy mis cachorritos están un poco. Perdón, había dejado abierta la puerta, así que se escuchaba los ladridos de la cachorrita. Muy bien, las disculpas del caso. Todos plantearon sus objetivos, todos definieron al menos un objetivo. Con honestidad. Yo digo que sí, licenciada. Vaya, todos hicieron, así va. Mejor voy a preguntar, ¿todos hicieron la tarea? Sí. Vaya. Sí. 2 o 3 voluntarias. Anita, dígame. Oli. No se preocupe.
Ok, del objetivo que tenemos, necesito dos o tres personas voluntarias ahorita. Dos o tres personas voluntarias. Mi objetivo es dar a conocer el producto. Muy bien, dar a conocer el producto. Vamos a dar a conocer el producto y posicionarlo, posicionarlo, ¿verdad? Ahí son dos objetivos que me está planteando. Ahí son dos. Tengo la mano levantada de Natalie, después de Ana Jessica y después Verónica. Les escucho. Natalie. Gracias, Lick. Fíjese que yo tengo dos enfoques al mismo tiempo. Ahorita estoy como enfocándome un poquito más en el de variedades, porque ese quiero como que el primer objetivo que quiero es dar a conocer Nativariedades para que él solito me vaya a generar después como ese flujo de clientes que necesito para en sí ese emprendimiento, ¿verdad? Ya que el otro emprendimiento es a partir de que lo prueben, de que ya me conocen y así, pero es como, mi primer objetivo, así en sí lo he redactado, es que a Nativariedades es darme a conocer en el área de ventas y luego poder incluir dentro de ese rubro a Nati Antojitos. Okay. O sea, que hacer como un gancho entre que si mi cliente es de Nativariedades, pero a la vez, o sea, mire, también tengo servicio para eso, ¿verdad? Entonces es como que, como darme más a conocer con Nativariedades y luego ir como arrastrándome a Nati Antojitos. Ok. Ahí son dos objetivos, Nati, habría que dividirlos. Como recomendación, primero hagamos el objetivo del posicionamiento y en otra estrategia, planteamos ya el objetivo que los clientes que tenemos de Nativariedades también se conviertan en clientes potenciales de Nati Antojitos, pero no podríamos mezclar dos objetivos porque los dos están completamente, no están en línea, ¿verdad? Entonces, la recomendación sería que usemos o tratemos de hacer dos objetivos. Voy a dar las participaciones estoy viendo que tenemos solo 8 minutos para hacer esto y necesito darles indicaciones. Y mañana sí necesito que me manden los trabajitos que han hecho para irlo revisando. Ana Jessica y después Berito. Sí, mi objetivo sería darme a conocer primero. Eso quisiera borbandear, por así decir, para darme a conocer y pues lograr así el otro objetivo que es vender. Ok. Y algo extra, licenciada. Fíjese que ya me acordé porque usted dice que quedó la confusión de que no me conecté el martes. Y es que el martes se me terminaron los datos, así que me quedé a medias y ya no pude ingresar. Y no sé lo de la tarea. Si me hacen el favor y me mandan la tarea fue ayer y es el esquema que les puse en el grupo de la definición del diagramita ese, ¿verdad? Que es el que expliqué hace ratito. De igual manera, si tienen dudas, consúltenme ahí en el grupo porque se me está agotando el tiempo. En el caso de Ana Jessica, tendrían que ser igual el caso de Natalie, dos objetivos alineados, ¿verdad? Al método SMART. Perito y luego Ileana. Bueno, en mi caso, el objetivo sería aumentar las ventas para este mes de mayo. Uh-huh. Con respecto a las metas del mes de abril. Tenemos el primer objetivo, Esmar. Habemos objetivo. Tenemos el primer objetivo. Es así. O sea, está específico, es medible, es realista, es alcanzable y ya hay un tiempo definido. Es decir, la compañía dice, necesito aumentar mi venta, solo que ¿en cuánto por ciento tendría que ser?
Va. Es un 25%. Un 25% con respecto a la meta del mes anterior, de no la, a los resultados. A la porque, meta de... Porque si yo evalúo, que evalúo los resultados del mes pasado, veo que la meta se ha sobrepasado más o menos en un 15%. Entonces yo le pongo un 25% con respecto a la meta, no a los resultados. Muy bien, ¿verdad? Excelente. Ahí usted va a definir cómo. Excelente, Berito. Perfecto. Esa es la definición de un método, de un objetivo SMART. Ok, la última participación con Ilianita y voy a ir dando salida a las preguntas que hayan quedado pendientes. Iliana. Solo voy a leer el objetivo que he hecho y es crear contenidos creativos y de calidad que reflejen los estilos y necesidades que atraigan a nuestro buyer persona para posicionar la marca. Y okay, sería marca de ropa. Ok, bien, ahí tendríamos que replantearlo porque el objetivo inicial es posicionamiento. Es posicionamiento de la marca. Nos falta especificarlo un poquito más. El tiempo, si es medible, ¿cómo lo vamos a medir? Ah, bueno, quiero que tener que recordemos algo, y esto, ojo, mucho ojo con esto. El buyer persona no es que nosotros lo vamos a traer, el buyer persona es nuestro cliente ideal, nuestro cliente perfecto, es decir, ese nosotros lo creamos, ese es el que nosotros creamos. Entonces ahí tendría que ser atraer nuevos leads, que son los clientes potenciales, bajo un perfil determinado, que es el que ya nosotros hemos definido. Es decir, que el buyer persona es el que yo quiero o identifico para mis productos o servicios. Entonces habría que reestructurarlos. Muy bien. Para la indicación de la actividad, siempre vamos a terminar las actividades que les había quedado. Yo les mencionaba que bajo esa esquemita o esa imagen, teníamos que definir desde el análisis FODA, el análisis de la competencia, la creación de los objetivos, que lo hiciéramos en páginas de papel bond escrito y tomaban fotografía y la mandaban al grupo. O si podía hacerlo en computadora, pues que lo hiciera en su computadora y me lo mandaba en un archivo de Word siempre al grupo. Ahora bien, una de las cosas importantes que vamos a tratar, que es lo que hemos venido trabajando desde el día martes, es objetivo, segmento y las estrategias. Entonces, para mañana, si no logramos salir con las demás, los demás pasos que lleva la estructura de nuestro social media, nuestro plan de social media, como mínimo esperaría que si me manden objetivo ya con el método SMART, su segmento, su buyer persona, la estrategia que voy a implementar, es decir, voy a hacer podcast, voy a hacer infografía, voy a hacer publicaciones, voy a hacer reels, voy a hacer storytelling, el cómo lo voy a hacer y en qué red social lo va a hacer. Esos son cuatro elementos esenciales que voy a pedirles que me compartan, que con eso ustedes ya van a poder... Licenciada, hacer disculpe, su... ¿Puede repetir los cuatro elementos, por favor? Que, okay. Como lo dijo Gorafe. Ok, los cuatro elementos serían la definición de los objetivos bajo el método SMART, lo que acabamos de estar viendo. El segmento o buyer persona a cuál lo vamos a dirigir, es decir, el objetivo a quién está dirigido. Luego, la estrategia que vamos a aplicar. Si voy a hacer storytelling, si voy a hacer podcast, si voy a hacer fotografía, si voy a hacer marketing de influencer, lo que a ustedes se les ocurra que vamos a hacer. Y la otra es en qué red social lo voy a hacer. Si lo voy a hacer en Facebook, en Instagram, en YouTube, en el lugar que lo va a hacer. Entonces son cuatro elementos que yo esperaría que el día de mañana ustedes los tengan para que los podamos socializar. Muy bien, tengo tiempo para una pregunta más. Sí. Si no es mucha molestia, licenciada, nos envía por WhatsApp lo que acaba de mencionar. Ok, yo se los mando. Gracias. Yo se los mando.
Ay, jóvenes, por cuestiones de tiempo, ya ustedes se dieron cuenta qué hora es. Lastimosamente ya no puedo retrasarme un poquito más. Agradecerles siempre su participación. El día de mañana es nuestra última jornada. Voy a estar al pendiente de las dudas que ustedes tengan. Las dudas que ustedes tengan. Ya la vi, Berito. De las dudas que ustedes tengan. Y en la noche vemos los planteamientos que ustedes tienen, porque lo ideal es que con esos planteamientos que ustedes van a hacer, usted ya pueda comenzar a publicar si no lo ha hecho, ¿verdad? Y si ya lo hizo, genial. Así que... ¿Hola? No nos podemos conectar a las 10 de mañana. Bueno, ustedes me indican lo más temprano, 7:30, que me podría conectar, no hay ningún problema. Solo me vamos a presentar, vamos a presentar nuestro planteamiento de negocio. Voy a pedir participaciones, no alcanzamos a participar todos porque somos varios, pero sí le puedo pedir la participación a los que estén más pilas, ahí yo quiero primero. Ok, jóvenes, eso. Yo les mando más nochecito, eso, les deseo feliz noche, se cuidan, descansan y nos vemos mañana. Buenas noches. Chao. Adiós. Chao.